En el nombre glorioso de Jesús. Amén. Primera de Pedro 2:4 dice así: acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Hemos tomado esta cita bíblica precisamente inspirada por nuestro eterno Dios, al apóstol Pedro. Precisamente la palabra Pedro, del griego Petra, que quiere decir piedra o también roca, es el que Dios le inspira a determinar la parte importante del fundamento de nuestra fe, siendo comparativo con una roca. Pero el apóstol Pedro, inspirado en Dios, aleluya, dice que nosotros nos acercamos a una piedra que está viva. Sabemos nosotros que en la naturaleza creada por Dios existe el reino mineral. Y el reino mineral es donde se encuentran todas aquellas piedras, aquellas rocas, aquellos lugares elementales para el fundamento de la vida también. Hay rocas muy pequeñas, rocas muy grandes, hay cañones, hay cerros, hay elevaciones importantísimas dentro de la naturaleza creada por Dios. Incluso dentro de las religiones hay una creencia que en el monte de Gerizim, donde está edificado el templo, lo que queda de parte del templo de Jerusalén, y donde en la parte superior está la mezquita de los musulmanes, una de las más importantes, el Domo de la Roca. Ellos, los musulmanes, dicen que ahí, en esa montaña, se encuentra la piedra fundamental. Es decir, ellos piensan que ahí, en esa montaña, está la roca sobre la que recae la existencia de la tierra. Tal aseveración ha hecho que esa ciudad de Jerusalén y ese punto especialmente sea punto de muchos conflictos, de guerras. Somos conocedores, los estudiantes de la palabra de Dios, que Israel anhela edificar el tercer templo. Y precisamente lo quieren hacer ahí, donde está el Domo de la Roca. Al querer hacer eso, seguro va a haber un estallido de guerra que no tendrá precedentes. ¿Por qué les pongo este ejemplo, amados hermanos? Porque la gente ha asociado las rocas o las piedras muertas con un elemento determinante. Bueno, esas rocas para nosotros no producen salvación. Para los fotógrafos de las revistas de la sociedad les encanta y a los grupos económicos los atrae, pero esas coronas y esas perlas terrenales no salvan a nadie. La palabra del Señor nos habla de una primera roca que sí nos da un análisis histórico. Acuérdese que Israel estaba en el desierto, hambriento y también sediento. Pero el Dios Todopoderoso, aleluya, hizo algo muy particular. Cuando ellos estaban sedientos, utilizó un recurso muy especial que solamente Él tiene la capacidad de hacerlo. Le dijo a aquel hombre llamado Moisés, el libertador, aleluya, que tome la vara en su mano y golpee la roca. La vara pertenece al reino vegetal, es una rama, es una planta. Y si usted golpea con una vara, con una rama, a una roca que pertenece al reino mineral, totalmente no va a producir en ella nada, nada.
Nada. ¿Por qué? Porque es frágil, lo frágil contra lo fuerte. ¿Cómo voy a golpear con una rama o una roca y tratar de abrirle un agujero? Es una tarea imposible en el sentido humano. Pero allí está la grandeza de Dios. No que la vara era de acero, ni que la vara era un gran taladro, ni que la vara tenía poder, sino que la vara representaba, aleluya, como Dios quería glorificarse en medio de ese pueblo. Toma la vara, golpea la roca, y en el momento en que golpea la roca, usted y yo sabemos que inmediatamente de esa roca empieza a fluir agua. Dele alabanzas al Rey de Gloria. Dele alabanzas al Rey de Gloria. Empieza a fluir agua, agua y agua y agua y agua. La peña de Oreb empieza a sacar agua de adentro por el poder del Eterno Dios. En medio de un desierto había una roca y en medio de esa roca había un manantial de agua. ¿Quién lo produjo? Lo produjo nuestro Eterno Dios. Al pasar muchos años, aleluya, Dios se manifiesta en carne. Y en Jesucristo, aleluya, dice estas palabras: yo soy la roca de la cual bebieron vuestros padres. ¿Cómo es esto? La gente enemiga de Jesús, los fariseos, los saduceos, los sacerdotes, los religiosos, lo criticaban a él porque él decía frases realmente que nadie las había dicho. Otro profeta, otros predicadores decían: sigamos al Dios de Moisés. Mira cómo Moisés golpeó la roca y Elohim les dio agua. Eso era lo que dijo Isaías, Jeremías, Nahum, Habacuc, Miqueas. Todos los profetas dijeron eso. Pero es que el que estaba ahí no era un profeta común. El que estaba ahí no era un predicador corriente. El que estaba ahí es el creador de los cielos y de la tierra. Y les dijo: yo soy la roca. ¡De gloria al Señor! Yo soy la roca de la cual bebieron vuestros padres. Ellos se asustan, ellos se impactan, ellos lo quieren apedrear. Ellos no resisten que un humano cualquiera, según ellos, diga cosas que no le competen. Pero estamos seguros, aleluya, los que creemos en la manifestación de Dios en carne, que Él se hizo hombre. Y Él estaba diciendo: la roca de la que bebieron vuestros padres soy yo. El Señor también utiliza elementos asociados a la roca con firmeza. El libro de San Mateo 5, 6 y 7 relata uno de los testimonios más grandes donde están los códigos morales, éticos y sobre todo espirituales de la nueva vida en Jesucristo. Y precisamente utiliza, aleluya, el elemento de las tablas de Moisés, que ¿dónde fueron escritas? Fueron escritas en piedra por el dedo de Dios. Y él empieza a decir: oísteis que fue dicho a los antiguos, pero yo os digo. ¿Qué estaba diciendo? Que las tablas de piedra fueron escritas por el dedo de Dios. O sea, que de mí escribió Moisés, dijo Jesús, por el dedo del Eterno Salvador. Y ahora estaba diciendo: lo que se escribió en las tablas de piedra, yo lo cambio, yo os digo, yo lo modifico, yo lo puedo transformar. Aleluya, ese sermón conocido como del monte es dado en San Mateo 5, 6 y 7. Cuando termina el discurso, la gente lo oye y ¿sabe qué dice? Nos admiramos de esta doctrina porque Jesús
habla, no como los escribas. Jesús habla como quien tiene autoridad. Y por supuesto que la tiene, porque Él es el Dios Todopoderoso. Y Él termina el discurso diciendo: el hombre sabio edificó su casa sobre la roca, y vinieron vientos, lluvias y ríos, y golpearon contra la casa edificada en la roca. Pero la casa que estaba en la roca estaba firme, estaba segura, estaba bien hecha. No así el hombre necio que edificó su casa sobre la arena. Por supuesto, la hizo más rápido. Por supuesto, la hizo sin tanto esfuerzo. Por supuesto, fue quizá ahorrando más tiempo para edificar esa casa. Pero ¿sabe qué? Vinieron vientos, vinieron lluvias, golpearon los ríos con ímpetu y la casa sobre la arena se vino abajo. Pero la casa sobre la roca permanece. ¿Qué hombre más sabio, qué ser más sabio que nuestro Señor Jesucristo, que ha edificado su casa sobre la roca? En Cesarea de Filipo, el Señor toma a los discípulos y les dice: quiero que me respondan algo. ¿Quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos le dicen, andan diciendo que tú eres Elías, que eres Jeremías o que eres alguno de los profetas. Todos ellos, nombres importantes en la historia de Israel. Pero el Señor, aleluya, no estaba interesado en saber qué piensa la gente ajena a su entorno de Él. Él estaba interesado en saber qué piensan los discípulos cercanos a Él, porque por medio de ellos iba a transformar al mundo entero. Entonces, aleluya, Pedro, inspirado en Dios y por revelación divina, dice: yo quiero decirte que tú eres el Cristo. Es la palabra griega de la traducción del hebreo Mashá, del ungido. Tú eres el Cristo. Y aparte de eso le dice: el Hijo del Dios viviente. Pedro y los discípulos eran judíos totalmente dispuestos a obedecer la Shema de Deuteronomio 6:4. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Son creyentes en el monoteísmo estricto. No creen que hay un Hijo eterno de Dios. Entonces, al decir el Hijo del Dios viviente, están declarando que Jesús es Dios manifestado en carne con el título salvífico de Hijo. Entonces el Señor le dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, que tú eres roca, y sobre esta piedra, no Pedro, por supuesto, sino la revelación de la deidad en Cristo, edificaré mi iglesia, y las puertas del mundo de la muerte no prosperarán contra ella. En el discurso del Pentecostés, aleluya, Pedro, el apóstol, el predicador de la revelación de la deidad a ese pueblo, dijo: nosotros no estamos ebrios, no estamos borrachos, son las 9 de la mañana. Lo que aquí se ha derramado es el poder del Espíritu Santo. Y esto fue escrito por el profeta Joel. Y empieza a decirles: vosotros matasteis y crucificasteis al autor de la vida. Cuando ellos lo escuchan, dice: ¿qué haremos? Se lamentan. Y Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para el perdón de los pecados, y recibiréis el don
del Espíritu Santo. Ahí estaba declarando que esta iglesia está fundamentada en el nombre glorioso del Señor Jesucristo. A la hora de la oración, aleluya, a las 3 de la tarde, Pedro y Juan pasan por la puerta del templo llamado La Hermosa, y un hombre les pide limosna. Pedro le dice: fíjate en nosotros. Y él se fija atentamente y Pedro le dice: yo no tengo plata, tampoco tengo oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Lo toma por la mano derecha, se le afirman los pies y los tobillos, y saltando y danzando y alabando a Dios, empieza a entrar en el templo. Todos se llenan de impacto y de asombro, pero esto desagrada a los que no amaban el nombre. Entonces lo llevan al concilio, los amenazan, los azotan, pero Pedro les dice, aleluya, esta es la piedra, esta es la roca desechada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, 4:12 de Hechos, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esta es la piedra viva, esta es la roca de la salvación, esta es la roca eterna, esta es la peña de Oré. Jesucristo es el fundamento de la iglesia, Jesucristo es el dueño de tu vida. Afirma tus pasos en Él. Si tú estás en Él, vienen vientos, vienen lluvia, vienen ríos, vienen falsas doctrinas, vienen ideas mundanales, vienen enfermedades o también viene escasez, pero tú no te vas atrás, ni tampoco la casa se derrumba, porque la casa no está edificada en ningún hombre. La casa está edificada en la roca eterna de nuestra salvación. Que Dios los bendiga poderosamente.